Hola chicos, bienvenidos nuevamente a la clase de razonamiento verbal para segundo y secundario. ¿OK? Entonces, vamos a ver en esta ocasión algo que está relacionado con los textos. ¿OK? Ustedes saben que los textos tienen elementos, ¿no? Elementos que nos permiten a nosotros entender, comprender lo que el autor del texto quiere transmitir, ¿no? La información que nos quiere dar. Entonces, ¿qué elementos tiene un texto? ¿Qué elementos voy presentar? Un primer elemento que podemos percibir, ¿no? En la mayoría es que todo texto tiene un, o casi todo texto, dependiendo, tiene un título. Primer elemento. Segundo elemento, que todo texto habla sobre algo. Eso es el tema. Tercer elemento tiene una idea principal. Es decir, que nos presenta lo que el autor quiere expresar con relación a un tema y el cuarto elemento las ideas secundarias ok entonces un texto presenta estos cuatro elementos no algunos adicionan otros un elemento más que son los enlaces conectores pero estos son los cuatro elementos básicos de un texto ok en el día de hoy vamos a desarrollar o tratar conocer dos de ellos ok y cuáles son la idea principal y las ideas secundarias. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la idea principal? Me dice que la idea principal es la información o idea que resume lo que el autor quiere transmitir en el texto, quiere dar a conocer. ¿Ok? Ese resumen. Ahora, ¿cómo lo reconozco? A través de la pregunta de qué o de quién se habla y qué se dice de ello. ¿Okay? Recuerda la pregunta, ¿de qué o de quién se habla y qué se dice de ello? Por ejemplo, tengo este pequeño texto, dice, el fútbol, denominado oficialmente fútbol asociado, es el deporte por equipos más popular del mundo, tanto respecto al número de espectadores como al número de participantes. ¿Okay? Como sugerencia, cuando analices un texto, siempre dale una segunda lectura. ¿Okay? Entonces, ya le vamos a dar ahí. El fútbol, denominado oficialmente fútbol asociado, es el deporte por equipos más popular del mundo, tanto respecto al número de espectadores como al número de participantes activos. ¿Ok? Entonces, quiero reconocer la idea principal. ¿Qué hago? La pregunta de qué o de quién se habla y qué se dice de ello. Entonces, vamos a reconocer. ¿De qué o de quién se está hablando en el texto? Están hablando del fútbol. Ahora me falta complementar la pregunta. ¿Qué se dice con respecto a. Al fútbol. ¿Qué se dice con respecto al fútbol? Que es el deporte por equipos más popular del mundo. Esa sería la idea principal. Está resumiendo, incluso puedo reducirlo ¿no? ya, pero está resumiendo lo que el autor quiere transmitir. Está resumiendo toda la información. ¿Ok? Esa sería la idea principal. En cambio, las ideas secundarias son ideas que sirven de complemento, de ayuda. Recuerda que es un resumen la idea principal. Entonces, cuando quieras dar más detalles, ¿no? más características o entre otros, tenemos a las ideas secundarias, que es un complemento. Veamos. En muchas partes del mundo, el fútbol es más que un juego, es un estilo de vida. Este es el caso, por ejemplo, de Europa, Sudamérica y África donde millones de personas juegan en clubes de aficionados o van frecuentemente al estadio para apoyar a su equipo favorito o ven con avidez, o sea, entusiasmo los partidos que se transmiten por televisión. Entonces, igual le das una segunda lectura y luego reconocemos. Antes de encontrar las ideas secundarias, es necesario reconocer a la idea principal. ok Entonces, ¿de qué está hablando en el texto? Exacto, están hablando sobre el fútbol. ¿Qué se dice sobre el fútbol? ¿Qué está resaltando el autor del texto? Exacto, que el fútbol es más que un juego, te dice, ¿no? Es un estilo de vida. Esa sería la idea principal, es más que un juego, es un estilo de vida. Y las ideas secundarias son informaciones que te permiten complementar, ¿no? Que te permiten añadir más datos. En muchas ocasiones responde a la pregunta del porqué de la idea principal. Por ejemplo, ¿por qué se dice que el fútbol es más que un juego? ¿No? ¿Por qué se dice que el fútbol es un estilo de vida? ¿Por qué? Ya, decíamos que es la idea principal, ahora la idea secundaria. ¿Por qué, por ejemplo, en Europa, Sudamérica y África, ¿qué ocurre? A millones de personas que juegan en clubes aficionados. ¿O qué más? O hay millones de personas que frecuentan al estadio para apoyar a sus equipos. O también hay millones de personas que ven los partidos transmitidos por televisión. Entonces, hemos encontrado hasta tres ideas secundarias. Ideas que sirven de complemento, de ayuda a la idea principal para dar detalles, digamos, de la información. Entonces, hemos... Reconocido a la idea principal y la idea secundaria. La idea principal en base a una pregunta de qué o de quién se habla y qué se dice de ello. Las ideas secundarias son el complemento. Y como dije, responde muchas veces a la pregunta del porqué de la idea principal. ¿Ok, chicos? Entonces, ahora pasamos a su libro para desarrollar las actividades.